Roberto Bizán es una de las voces más destacadas en los estudios de innovación, especialmente vinculados al sector agro. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. En su prolífica trayectoria, se ha desempeñado como consultor de diversos organismos internacionales como la CEPAL y la FAO, y nacionales como INTA y los Ministerios de Agricultura y Ciencia y Tecnología. También es profesor titular de Economía en la Universidad de Buenos Aires e investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires. En este capítulo de Economistas Argentinos, Miradas de un País, Roberto Bizán. Entrevista Valentina Locher. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, muchas gracias por recibirnos y por compartir este tiempo con nosotros. Un placer. Roberto, como para arrancar esta entrevista, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo ha sido tu formación, cómo elegiste la formación en economía, tu paso por la Universidad de Rosario, qué recordás de aquella época, etc. Lo tuyo es un ejercicio de la memoria a esta altura del partido. A ver, para ubicarnos, cuarta generación de inmigrantes suizos, alemanes, piamonteses, radicado en el centro de la provincia de Santa Fe. Bolsillo corto, ilusión larga, diría Pedroni en algún poema. Yo estudié en un colegio en un pueblo muy chiquito que se llama Humboldt. Hice ahí la escuela primaria, en parte vivía en el campo, en parte vivía en la ciudad, o en el pueblo, 2.000 habitantes por lo que recuerdo, en la década de los 60. Hice la secundaria, también escuela pública, en ese mismo pueblo que recién empezaba la secundaria. Hoy eso es otra historia, ¿no? Y cuando estaba en cuarto o quinto año de la secundaria, yo creo que es universal esto que voy a decir. Nadie tiene claro bien qué quiere hacer. Y referencia generalmente sobre aquellos docentes o aquellas situaciones que te marcan alguna referencia y al bulto lo que más o menos, de acuerdo a cada persona, le cuadra, empieza la carrera. Entonces ya tenía gente que, año 73, no es un dato menor, 72, 73, 71, tenía gente que estaba muy involucrada en términos políticos, sociales, etcétera, etcétera, visto ojos vista de hoy en una situación que hoy no podríamos entenderla, desde las claves de hoy. Y entonces, a mí me interesaba ciencias políticas, y en parte me interesaba economía, y en parte sociología. Pero la duda, como toda familia, y creo que a muchos de mi generación le pasa, que viene en cierta cadencia de ascenso, la pregunta es, ¿de qué voy a vivir? Y el fantasma de que la economía no era una carrera como la que es hoy, relativamente masiva, con buena o mala fama, eso es harina de otro costal, me embarqué en economía, para lo cual me fui a la UNL a hacer algún test. Ahora eso ya es toda una cuestión sociológica profunda, ¿no? Bueno, en aquellas épocas, para alguien del interior, bastante pueblerino, dicho sea de paso, eso era una gran novedad. Entonces me fui con algunos amigos, algunos compañeros, a vivir a Rosario, la gran ciudad. Y en Rosario hice la vida de pensión, pensión y comedor universitario, Boulevard Oroño, etcétera, etcétera. Eso a mí me marcó en un modelo universitario que de alguna manera cierra el esquema de la educación pública. Yo creo que a esta altura de partido, ya cerrando la carrera, yo soy un fruto de 20 años de cromado de educación pública y mucha suerte. ¿Qué me dio la universidad? La universidad me dio dos años, 74 y 75, de un signo, 76 y 77 de otro. Yo opté por ir a la biblioteca a leer los clásicos, por la propia.
más algún docente, Sergio Di Pietro, lo puedo decir, que me decía, tenés que empezar por acá, seguir por allá, etcétera, etcétera, más algunos profesores interesantes que en general trataban de quedarse más cerca de las cuestiones teóricas y no entrar en economía política. Esto no es un demérito sobre economía política en un sentido respecto a economía positiva ni nada que se le parezca, intenta hacer una descripción de la realidad. Yo entré en el 70 y a principios del 74 y salí a fines del 77. Cuando salí me tocó el servicio militar, con lo cual hice 22 meses algún ejercicio de paciencia, con Bill de por medio, por eso lo de los 22 meses. Tempranamente empecé a dar clases. Primera lección, un aprendizaje. Entendemos que se trata de hacer reflexiones de fondo para dejar algo en el tintero, ¿no? Me parece a mí que la experiencia de dar clase primero tiene algo de devolución. Lo segundo tiene algo de espacio de reflexión. ¿Por qué? Porque, Valentina, a vos te debe pasar lo mismo. Y a varios de los que dan clase le pasa lo mismo. Cuando uno está metido en un tema, tiene un montón de ideas. Y internamente cree que sabe un montón del tema. Con mayor modestia o menor modestia. Pero me parece que la cosa es así, ¿no? Y cuando te obligan a ponerlo en blanco sobre negro, en 40 minutos, para alguien que te mira y dice, este es el profesor, y que está un escalón más arriba en el imaginario, y a veces en la realidad, porque si mal no recuerdo, algunas de las aulas de la Facultad de Económica tenían escalones, Sí, es literal, el tarima, exacto, es bien jerárquico, ¿no? Pero independientemente de eso, primera gran experiencia es el espacio que te implica poner en 40 minutos o en 50, y la didáctica de pasar la idea correcta, y el temor de que te pregunten y no sepas, y el no ejercicio que viene con los años de, si vos no sabés, podés decir no sé, y no se te caen, no por eso tenés un demérito, sino que en general es un mérito decir no sé. Bueno, eso a mí me matrizó desde origen. Después me fui a Buenos Aires, la gran ciudad. Eso es todo otro pasaje. Los economistas del interior, igual que un montón de otras disciplinas, en cierta medida son rehenes de la posibilidad de, y más en ese momento del tiempo, ahora hay más diversidad de universidades en el interior, pero en general Dios atiende en Buenos Aires. Y también a nivel económico. Entonces me fui a Buenos Aires, me costó la inserción, y me presenté en algún concurso y terminé en el sector público. Dirección Nacional de Mercado, de Precios y Estructuras de Mercado, Secretaría de Comercio. ¿En qué año estamos hablando, más o menos? 80. A mí me tocó 79, 78, 79, parte del 80, El servicio. servicio militar obligatorio, que a los chicos de hoy te preguntan qué es. En la Secretaría de Comercio yo aprendí lo que se llama aprender el oficio, o parte del oficio, que es, me dieron un sector, que era el sector industrial, para que haga análisis de precio y estudios de mercado. Entonces, arranqué por siderurgia. Y visité casi la mayoría de las plantas de ese momento de siderurgia, la famosa Somisa, fabricaciones militares, Alto Somos Apla, propulsora siderúrgica, etcétera, etcétera. Y después me pasé a otros sectores, fui rotando, hasta que me convertí en cierta manera un conocedor del mundo industrial, el mundo industrial metalmecánico puro.
Esa experiencia duró 2 años y en algún momento, frente a cambio de gobierno y demás, y una devaluación en la mitad, 82, 81, 82, etcétera, me cortó la posibilidad de irme afuera porque los dólares tuvieron un overshooting, dirían los de la macro, que me sacó de mercado. Y entonces mi opción fue hacer el SEMA. Cuando el SEMA recién empezaba, en Virrey del Pino 3210, con los 4 profesores básicos a quienes le estoy tremendamente agradecido, a Carlos Rodríguez, a Yohai y a Roque Fernández. Más otro grupo de gente que estaba por allí, que ahora ya peinan canas, más canas de las que peinan los que armaron el SEMA. Volví al sector público, porque a mí me becaron, para que haga una maestría full time durante 2 años, y ahí me terminé de formar en términos macroeconómicos neoclásicos, rígidos, excelente formación. Más allá de que la modelística pueda ser siempre discutible y la matematización de la economía pueda ser siempre objetable, ese modelo de formación termina dándote, en mi humilde opinión, ¿no? Estoy hablando sin cámara, en mi humilde opinión te termina dando un método analítico y una manera de enfocar el problema de cierta rigurosidad. Cosa que para mí es lo que te da la universidad en general, te da un método. Después, más o menos conocimiento, más o menos especificidad, te lleva adelante la vida. Volví al sector público. Tuve algunas divergencias en el sector público, etcétera, etcétera, y terminé trabajando por primera vez en el sector público a nivel político. Cuando gana el radicalismo las elecciones, alguna gente, algunos maestros del otro lado, del lado de más economía heterodoxa, me convidaron a escribir algún paper. En realidad es el doctor Jorge Katz, a quien yo le agradezco infinitamente. Nos hicimos amigos y empecé a mirar el mundo de la heterodoxia del otro lado, anclado en un mercado súper complicado como es el mercado de los medicamentos en Argentina. Eso implicó pasar por el sector público un aprendizaje sumamente interesante. Y si me permití la reflexión, esas que quedan de destilado, el pasaje por el sector público siempre te come capital intelectual. Nunca te regala ni te da tiempo para formar capital intelectual. Te destruye y te come lo que tenés. Porque la realidad es tan compleja y, imagínate, 30 años. Hacíamos controles de precios de importación de principios activos. Y teníamos la percepción política, la presión de los laboratorios, el modelo de salud, la Argentina que se caía abajo, que estaba armando su institucionalidad. Entonces, ahí empecé a percibir que a lo que nosotros nos dedicamos, en mi caso, es a cierto enfoque social del fenómeno humano, que va más allá de la economía. Es decir, la economía casi terminó siendo una especie de caminito, y después se abren y se bifurcan. Y en eso siempre permeó el tema de la tecnología. ¿Por qué? Porque el medicamento es intensivo en tecnología, porque el alto horno de Somisa tenía este problema, porque la reducción directa de Asíndar, estoy hablando en términos no agropecuarios, la reducción directa de Asíndar, de Dalmine, de Siderca, etcétera, tenían problemas particulares, y la planta de Aluar, que habíamos estudiado con mucho cuidado, era otro mundo. Así que estábamos yo en particular, muy entusiasmado con el tema de la tecnología, y ahí yo entré al mundo de la heterodoxia por la tecnología, ¿no? Entonces me conseguí una beca del CONICET,
como profesor visitante y me fui un año y medio a Inglaterra, a un lugar que se llama Sproul Science Policy Research Unit, en Sussex, y ahí tuve tiempo, porque la vorágine que uno vive en Argentina, y muchos de los, seguramente vos estás en lo mismo, estás en 20 cosas distintas y te falta el tiempo de reflexión. Entonces, tercera cosa, es muy interesante de vez en cuando tomarse un sabático. Porque permite decantar, escuchar a otro, tener una buena biblioteca, no vivir con la presión de. No siempre se puede, pero a veces se puede. Bueno, volví a la Argentina y ahí me quedé enganchado en la CEPAL, con los industrialistas de la CEPAL. Y siempre seguíamos dando clase economía industrial. Y ahí por primera vez apareció la organización industrial, conducta, estructura, conducta, performance, la organización industrial básica, a la BEIN. Y dábamos eso. Es más, en algún momento introdujimos a Williamson, contratos, en el 88, ¿no? Eso eran los albores de teoría de contrato puesto en la profesión de los economistas. Pease, Williamson, asimetrías, etcétera, etcétera, que era el principio de la NOI, la nueva organización industrial. Rascando un poquito qué hay detrás de la estructura, entonces mirábamos las pymes, las multinacionales, etcétera, etcétera, y eso me hacía bien el puente con qué hay detrás de la función de producción, ¿no? Para entender cómo mi cabeza se fue armando en esa dirección. Esto parece una charla de psicología, pero bueno, ya está. No, pero es súper interesante para quienes leemos hoy a Roberto Bizán conocer, digamos, de dónde vienen esas ideas. No, no, digo, sin tanta solemnidad, uno lee, ¿viste? Entonces, fui a Inglaterra y a mí me permitió mirar eso. Volví a trabajar en la CEPAL. Siempre dábamos clase, éramos un grupo y hacíamos consultoría, lo cual permitía tener distintas patas. Y cuando hacíamos consultoría, me acuerdo, sector textil, y empezamos por primera vez a mirar contratos en estudios de los modelos de reticulares. Para ponerlo en una línea, esa cosa de la Volkswagen que decía en los 80, yo tengo, hago autos y no tengo fábricas para hacer autos, ensamblo directamente. Y me acuerdo el caso Benetton, Piore & Seibel, para poner gente que iba en esa dirección. Y veníamos a la Argentina, o bajábamos al caso argentino, y entonces poníamos red, sector, institución de ciencia y técnica. Y en la mitad le clavábamos el sector. Entonces estudiábamos Techín, después estudiábamos Alvar, después estudiábamos los textiles, después estudiábamos alguna farmacéutica, después estudiábamos una otra empresa textil. Y después nos quedábamos sin argumentos, porque no había, te daba conjunto vacío. Hasta que apareció la soja. Entonces, con esa cabeza sobre, o con ese enfoque, que no es el enfoque de economía agropecuaria convencional, que mezcla distintas cosas, nos sorprendió a un grupo, otro grupo siguió haciendo metalmecánica y farmoquímica base, nos sorprendió la aplicación de teoría de sistemas en ese triángulo sobre lo biológico. Antes pasamos por el mundo del turismo, que también tenía la misma lógica, porque tenés un operador, un montón de hoteles subcontratados, gente que hace el paquete, gente que pone los colectivitos,
las líneas aéreas y es una coordinación no centralizada. Entonces, con esa lógica pasamos por ahí y el sumum era cuando estudiábamos año 95, 96, recuerden el PAMI, Bramer Markovic, cuando sale a licitar los paquetes de prestaciones completas y aparecen las gerenciadoras de salud en Argentina. El mismo modelo reticular que tenía la Benetton para hacer otro tipo de producto. No sé si se entiende para cómo funcionábamos Sí. en esa lógica, ¿no? Entonces llegamos a la soja y ahí descubrimos que no era la soja, que era lo biológico, en el quiebre donde históricamente se juntan tres cosas. El shock de la biotecnología sobre la economía, no nos olvidemos que el primer transgénico se libera en el 96 en Argentina y en el 95 en Estados Unidos. Y 2 años antes, la eritropoyetina de los medicamentos modificados genéticamente había entrado también. Y veníamos de la insulina genética que entró en el 96. O sea, llegábamos a lo tecnológico temprano en biotecnología y pleno completo en la soja. Esta es una mirada de un fenómeno súper complejo, me refiero al de la agricultura moderna, mirado desde la organización industrial. Bien, Roberto, y para este análisis reticular y todo esto que nos estuviste contando de cómo fuiste o fueron como equipo aplicando esta distinta mirada a distintos sectores y bueno, que incluye más del sector también a otros organismos que trascienden a veces los sectores, ¿cuáles son los referentes o digamos, nos contaste de que leías los clásicos hasta llegar ahora? ¿Cuáles son las perspectivas que te fueron armando, digamos, para poder enfrentar Lo voy a hacer esta más simple, vale. Me lo voy a plantear al revés. ¿Quién te flasheó? sí. Aclaro. El negro Ordóñez, que estaba en la FAUBA, que ya falleció en agronegocios, yo tuve varias charlas con él sustantivas. Y él venía de la mano de Silver Tagen, de Pensa Brasil, con quien varias veces conversamos, es gente que a mí que me hizo repetir la siguiente frase: eso era lo que yo quería decir, y no tenía el marco. Alguna charla con Lucio Reca es para aprender. Algunos referentes del sector privado, sectoriales, ahí yo nombré varios antes, un Jorge Romagnoli, es gente de la que yo aprendo. ¿Aprendo en qué sentido? Aprendo en que yo tengo un modelo en la cabeza de funcionamiento y puedo poner lo que me cuentan o lo que hacen adentro de esa relojería para poder entender ciertas reacciones y prever ciertas conductas. Y después afuera, Gary Gereffy es un tipo interesante. La gente de Sussex, que hace redes, Kaplinsky, etcétera, etcétera, son referentes. Pietro Belli es un autor interesante, Ravelotti, etcétera, en upgrading adentro de cadenas globales de valor. Pero si vos me decís, ¿dónde yo aprendo? Con muchas de esas cosas, ¿no? Una vez que tenés en la cabeza mínimamente, hay que ir al campo a caminar. Los fenómenos de coordinación que vos ves
en un remate feria o en un rosgán son impensados desde el libro. Hay que verlos. Cuando vos mirás un fenómeno como el de la pandemia, no, lo mirás acríticamente, ¿no? Argentina levantó en pleno COVID 80 millones de toneladas de cosecha gruesa sin mayores eventos restrictivos de COVID, con un modelo de coordinación que yo lo veía cómo iban los camiones con las ventanillas cerradas, con barbijos, cómo operaban con señales, cómo mantenían distancia, cómo aislaban las entradas a los frigoríficos y cómo eso se mantuvo coordinadamente con distintos elementos, que la cámara de acá, que el sindicato de allá, que una división de determinada provincia haciendo los protocolos, me parece una cosa fenomenal. Digo, el ejercicio constante de mirar la realidad. O sea que, como economista, digamos, o como, sí, profesional y académico a la economía, además de tu formación, que ya nos contaste fue importante o que te formó en un método, también destacás esta pata en el campo, ¿no? Esto de estar en el campo literal y en el sentido metodológico del término, ¿no? De ir a ver a la gente, a hablar con la gente, y crees que tus contribuciones vienen un poco de estar en ese ida y vuelta entre leer, pensar, reflexionar y encontrarse con los actores. Exactamente, vos lo pusiste al milímetro. ¿Sabés por qué? Porque primero la velocidad que tiene el cambio tecnológico y organizacional a nivel no agropecuario, yo te estoy hablando de producciones biológicas ya, porque esto es bioma del suelo. Esto es la diferenciación entre 110 quintales de maíz y 120. Y para sacar esos 10 de diferencia, hay una preciosidad de cómo es en la loma, cómo es en la hondonada, cómo hay que fumigar con el viento o no el viento. Y vos vas y los escuchás a los tipos que lo hacen. Y es maravilloso cómo aprenden y cómo el sistema, y cierro con esto, con el concepto central, la velocidad de cambio del fenómeno va más rápido que la velocidad de cambio de la academia. Y ultra más rápido que la velocidad de cambio de los políticos. Generalmente. Y la segunda cosa, en esa misma dirección. Si vos haces tachuelas con un torno, con una máquina de hacer clavos, es más o menos el fenómeno de Charlie Chaplin en tiempo moderno. A la corta o a la larga, el tipo aprende en lo que llamaríamos la parte tácita de la tecnología y la mecaniza. Y después escribimos los manuales. Eso es típico fordista. ¿Sabes? Sí, está claro. ¿Sabes dónde está la de gran diferencia? Que lo biológico aprende pari passu, aprende el operador de lo biológico. Entonces, una vez fui a ver una empresa que hace enzimas y la persona que estaba a cargo me dijo, mi problema ante mi pregunta de cómo era su agenda de problema cotidiana, fue, mi problema es que yo aprendo todos los días. Y los bichitos que están adentro reproduciéndose también aprenden. Entonces lo que aprendí ayer no me sirve de base para mañana. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en este mundo de la economía de lo biológico, después hablamos qué quiere decir agro. Hay una parte
creciente de aprendizaje tácito que se hace sobre el terreno. Y es constante, adaptativo y cotidiano. Y eso, la única manera de entenderlo es ir a verlo. ¿Viste? La gente que se crió en el campo, vos te das cuenta porque se sube arriba un caballo y anda a caballo. Y la gente que se crió en la ciudad soporta el caballo. Esa mixtura que me llevó un montón de tiempo desentrañarlo a través de Nonaka, los famosos libros de Tacit Knowledge, me lo reveló un compañero de pesca con mucha distancia académica, o sea, en el otro extremo, un día que fuimos a pescar y me dijo, mira, si el junquero hizo nido alto, es porque la próxima lluvia va a ser fuerte. Y eso él lo sabe, haciendo la analogía, los operadores de lo biológico lo saben por la cotidianeidad. Entonces a mí, ir al campo en el sentido de metafórico, me sirve para capturar ese tipo de diferencias o ese tipo de acciones. ¿Sentís o crees que hay una retribución o qué podemos brindar o en tu caso como economista que analiza esto hacia los sectores productivos, hacia la gente que está en el campo? Wow. Yo creo que el modelo de aprendizaje de conocimientos está en severa duda. ¿Por qué? Porque yo reconozco, y coincidíamos al principio, ¿vale? Cuando yo te decía ir a dar clase, vos das clase con PPT, yo doy clase con Filmina. Es un problema etario. Pero los dos estamos obligados a tener un espacio de reflexión. Y cuando tenés la página en blanco y tenés que poner en 10 renglones los que el concepto limpio te obliga a sintetizar, etcétera, etcétera. Eso es muy válido. Pero está el otro pedazo de conocimiento que hay que aprenderlo con un aditamento. La gente que hace, lo voy a poner con un ejemplo para que se entienda. Me sale el tono de dar clase, perdón, eso después lo cortás. La gente que hace maíz en el lote 1, en el lote 4, 20 kilómetros más allá, lo hace de otra manera. Y en San Luis lo hace de otra manera. Y es el mismo maíz. Porque suelos y climas no son repetibles. Entonces, siempre tenés la necesidad de adaptación. Y eso te lleva a la necesidad de que los sistemas de conocimiento tengan que tener una pata dura y otra pata de terreno blanda. Matrizado por otra cosa que a mí me pone muy incómodo, que es que el manejo de todos los modelos, perdón, de las modernas tecnologías, saben más los pibes que tienen 19 años, mochila, arito, o las pibas, pibes o pibas, lo que te guste, que los que vienen a lo largo del tiempo. Entonces, ese mix, para entender ese mix tenés que bajar a territorio y tenés que adaptarte a ese target de mercado. No al modelo canónico académico que es útil o fue muy útil y ahora en algunos momentos cruje. Fin del tema. Bien. Y encima tenés jugadores grandes, jugadores chicos, gente con tierra, gente sin tierra, proveedores de servicio, comercializadores, cooperativas, comunidades aborígenes, etcétera, etcétera. O sea,
mucha más complejidad en un campo que hoy para mí es una industria a cielo abierto. Bien, y entonces también reflexionando en torno a esto que es un poco generacional, y vos también sos profesor de economía, entonces, ¿qué evaluación haces o qué pensás de las carreras de economía tal y cual están estructuradas actualmente? Conocés algunas, me imagino. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es tu idea al respecto, tu perspectiva? Sí, digo lo que pienso. No, a mí me parece que frente a un fenómeno tremendamente cambiante, necesitas muchísima más flexibilidad en la currícula. Muchísima más flexibilidad. A ver, la Universidad Humboldtiana, destinada a responder el no why, o sea, el por qué ocurren las cosas, y que te dan una base científica para entender los principios, pero te lleva 5 años o 6, es incompatible con la velocidad de cambio, porque largas a un pibe a la calle cuando tiene 28 años, y ese tiempo no lo puede recuperar después. Entonces, vamos mudando hacia modelos más flexibles, 3 de base y 2 de especialización, o 3 de minor y 2 de major. Pero, ¿se entiende esto último? O sea, una base común, genérica, y después especialidades para un pibe que entra a los 18 con una secundaria mediocrona, en términos de lo que ocurre en la Argentina, obvio con los desvíos del caso en la afirmación que hice. Eso te daría un profesional con más flexibilidad. Pero después lo tenés que complementar con algo más. Y el algo más, habitualmente, lo que yo veo en territorio, no viene de una maestría o de un doctorado. Viene de cursos cortos sobre temas muy focalizados para gente que quiere operar. Distinto al mundo de la gente que quiere hacer investigación. Eso va de suyo. Otro comentario en esa misma línea. O dos. 3 de base y 2 de especialización implica que tenés que tener una escala universitaria mínima. Porque cuando vos abrís especialización, necesitas ya 20 o 30 materias optativas para que tenga sentido la elección de 4 o 5. Para lo cual tenés que tener 20 o 30 profesores para cursos de ¿cuántos alumnos? Sí, depende de la universidad, pero ¿viste? La escala te mata porque el costo se te escapa. Y además el sistema universitario argentino está hecho por bloques. Es decir, vos estás en la UNER o en cualquier otra universidad y no son compatibles los créditos. Sí, son compatibles, pero tarda 4 años y medio hasta que te den la... Con lo cual, prácticamente, por X motivos, no son del todo compatibles. Entonces, tenés un problema ahí. Y última pregunta, que yo no tengo la respuesta, pero tengo la pregunta por lo menos, es ¿qué le das a un pibe que tiene 19 años? ¿Habilidades para resolver y método, o le das conocimiento? ¿Vos qué quiere que sepa? ¿La estructura productiva de la Argentina, o querés treinarlos en cómo pararse frente a un problema si tienen que investigar o hacer una consultoría o dar una respuesta para un gobierno de cuál es la estructura económica de la Argentina? Entonces, ahí estamos trabados. Y no te olvides que la docencia universitaria tiene ayudante de segunda, ayudante de primera, JTPE, hasta profesor allá arriba. Y esa escalera no tiene retorno para abajo.
Entonces, te cambia la ciencia, la tecnología y la educación y los métodos de enseñanza educativos. Y el pibe que se fue a hacer un PhD a cualquier lugar del mundo y que viene con la última tecnología o el último aprendizaje, el último state of the art, y tiene que entrar, ¿dónde lo pones? Porque el sistema es jerárquico. Entonces el pibe no va a dar clase. O se va a la universidad privada que le pagan bien. Entonces, esos son los dilemas que la estructura universitaria, por la rigidez que tiene, no puede manejarlo rápidamente. Por supuesto, hay soluciones, vos armás un centro ad hoc, haces una fundación paralela, haces diplomaturas, cursos ad hoc, etcétera, etcétera, pero eso es más flexible de cada situación y no del modelo en general. Vos fíjate que las nuevas tecnologías en las carreras agronómicas no forman parte del tronco de la carrera. En economía en general vemos mucho más modelización y poco sector. Mucha macro es mi defecto, ¿no? Y menos sector real. En otras disciplinas eso está de alguna manera cubierto. Un médico tiene 2 años de residencia, ahí aprende el oficio. Pero un economista y algunas carreras disciplinares tecnológicas salen sin práctica. Entonces, el devenir de por qué vos te dedicaste a economía, tecnología, territorio, es muy personal tuyo o es muy personal de mío o de cada uno. No hay una estructura que acompañe en ese sentido. Bien. Y hablando un poco de nuestro país, nos gustaría que nos hagas una caracterización o una idea de lo que vos pensás que son los rasgos que distinguen al modo de desarrollo, al modelo de desarrollo que tiene Argentina contemporánea. A ver, a mí me parece que la Argentina, voy a hablar primero en general y después en particular del sector biológico o agropecuario. Ya estoy haciendo trampa diciendo biológico por agropecuario. Porque incluye farmacia, perdón, medicamentos de origen biológico y demás. Volviendo a lo general. Yo tengo la sensación de que la Argentina hizo un catch-up relativamente interesante entre algún momento del 40 hasta mediados de los 60, fines de los 60, 70. En lo que podríamos llamar cambiaste el eje del modelo agropecuario al modelo industrialista y copiaste el fordismo, ¿me sigue? Con carbónico 20 años más tarde. Es decir, nosotros copiamos el Ford Falcon adaptado a lo local, copiamos el Winco adaptado a lo local y la heladera Whirlpool se llamó Siam Di Tela, con la bochita. Y eso generó en un mundo con ciertas restricciones, severas restricciones, una respuesta que sustentó un estado del bienestar que aún seguimos añorando. La jubilación, la estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Doy vuelta a la página. Nos corrieron la frontera. Ya el Falcon no es el Falcon que era. La radio Tonomac y el Winco pasaron a ser microcomponentes con chips. Se nos movió brutalmente la frontera. Y el aprendizaje que teníamos previo para algunas cosas sirvió. Y cerramos la brecha. Y para otras cosas nos dejó totalmente fuera de circulación. ¿Se entendió? Fantástico. Además, las políticas de reconversión para pasar de un modelo a otro no fueron precisamente de microcirugía fina.
Más bien fueron una operación usando un machete de cerebro, una operación de cerebro usando machete, donde las condiciones macro te desestabilizaron la micro. Entonces, ese para mí es el mapa general. En ese mapa, vos tenés un porcentaje que debe andar en el entorno de 20, 25% del aparato productivo, que es de clase, no sé si internacional, no sé si jugaría en la NBA de Estados Unidos, pero por lo menos mide 1,80 m. O sea, tiene condiciones de competitividad y algunas excepcionales, como un pedazo de las producciones agropecuarias. Un pedazo. Esas cerraron la brecha y son compatibles con el estándar internacional. Y eso vale para Mercado Libre, vale para soja, vale para varios de esos productos. Y tenés un otro 20, 20, 25% que se quedó con máquinas de 70 años atrás, desestructurado, por diversas razones, no se subió a la onda y hoy compite con el salario de Vietnam, de Indonesia, etcétera, etcétera, genera cada vez menos empleo, la calidad de desempleo es desastrosa y no te encontrás salida para eso. Y en la mitad tenés un sector demandante de reconversión sustantiva. Entonces, en ese un tercio, un tercio y un tercio, para hacerlo de una manera rápida y grosa, el modo de regulación que tenés, es decir, los sectores a los que vos estás protegiendo, generalmente responden más a la sustitución de los 70 que a la bioeconomía o a la industria oleofínica del 2020. Entonces nosotros tenemos un régimen de Tierra del Fuego que no logra obtener los objetivos que se plantearon y tiene un costo sí, muy relevante fiscalmente. Tenés un régimen automotriz que no logra volver a integrar la producción y que cada vez menos te genera empleo. Tenés un régimen de electrointensiva que te pasa lo mismo. Tenés resabios de regímenes provinciales que apuestan a industrias de la sustitución y tenés en general, los servicios de alta intensidad, buena parte de la agroindustria y un pedazo de industrias básicas que están desarticuladas y que son parte de los donantes de recursos al resto de la sociedad. Entonces estás trabado. Cerrar. Entonces, ¿cuál es la perspectiva para vos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué papel juega el desafío de la sustentabilidad, que también hoy comentaste que lo habías incluido? Mirá, yo creo que en los desafíos es como a esta altura del partido entre lo posible y lo ideal. Donde yo no te puedo decir qué sector, pero me animaría a decirte cinco trazadores sobre los que uno miraría hacia futuro y no hacia el pasado. Primero, ¿qué le pide la sociedad al sistema productivo? No, voy a hacer ante un statement más fuerte. Esta estructura productiva como está es incompatible con el pago de la deuda, la ocupación plena y la sustentabilidad ambiental y social. Vos por más auto que hagas, no vas a generar 1 millón más de puestos de trabajo. Por más textiles que hagas, por más protección, no vas a generar eso.
porque la estructura sobre la que está armada es una estructura demasiado rígida y ya en cierta medida hemos perdido el tren. Entonces, tu problema es la estructura. A partir de ahí, ¿qué estructura querés? ¿Qué le pedís? Le pedís que tenga, primero, cierta competitividad internacional genuina para no estar financiando, no planes trabajar, estar financiando emprendimientos de capital que no son sustentables a lo largo del tiempo. Industrias infantiles, eternamente infantiles. Segundo, le vas a pedir que estén un poco mejor distribuidas en el interior. Tercero, le vas a pedir que tengan un poquito más equilibrio en el ecosistema empresarial, porque ahí estamos bastante complicados, entre empresas multinacionales y poca generación de empresas medias en Argentina, quedás rehén de un núcleo muy acotado, particularmente denso en algunos sectores. Le vas a pedir que sean tecnológicamente disruptivas en TICs y en biotecnología. Y le vas a pedir que además sean muy cuidadosas con el ambiente. Entonces, haciendo ese searching, te digo qué es lo que queda dentro y qué es lo que no queda dentro. Me da la sensación de que nuestra ventaja pasa por algo que se llama bioeconomía. El viejo modelo metalmecánico debería ser reemplazado por un modelo de biopolímeros. Lo que era energía fósil, fíjate Alemania. Y ahora más que nunca van camino hacia la autodependencia de bases de recursos naturales renovables. Pero nosotros seguimos insistiendo en la renta petrolera, ahora la renta gasífera, concentrada en la explotación de Vaca Muerta en 8 empresas, 2 de corte nacional, 6 multinacionales, entendible políticamente, no sé si justificable socialmente. Entonces, vuelvo sobre la idea. Me parece que tenemos ventaja en servicios especializados. Ahí tenés varios unicornios. Tenés posibilidades de crecimiento en la segunda fase agroindustrial, del pellet, de la molienda hacia la góndola, del maíz a la carne, de la carne al preelaborado. Ahí tenés la gran generación de empleo de la Argentina hoy en el sector productivo. Y es ahí donde hay un viso de cierto aire de optimismo. Más los servicios, más el mundo de salud, más algunas cosas de insumos básicos. Por supuesto, y cierro con esto. Si vos mirás sectores en particular, adentro del sector, siempre encontrás casos virtuosos cercano a la frontera. Pero como sector en sí, está en general alejado de. Y esos son los viejos sectores que no se aggiornaron rápidamente por 10 millones de razones que van de la macro hasta las políticas sectoriales y que les cuesta sobrevivir sin mecanismos promocionales. No te olvides de lo siguiente, esto es una caja, vos le sacás a uno, le da a otro. Es así de sencillo. Y al que le sacás, ese anda más lento, y al que le das, no siempre anda más rápido como para compensar la otra velocidad. Entonces lo estratégico es elegir bien los sectores, ¿no? Yo diría, lo estratégico es, yo no elegiría sectores. Porque picking the winners es muy difícil, más allá de tener una estrategia. Me parece que si uno le hace estos planteos a gente que está sentada en el Ministerio de Finanzas, en cualquier Ministerio de Finanzas, tipo te dice, mirá, flaco, todo muy lindo. Eso lo viste en Discovery Channel.
Pero mi problema es cómo cierro el déficit fiscal, cómo cierro las cuentas externas, cómo bajo la tasa de interés y cómo acorto la cantidad de demanda que yo tengo, sociales, todas lícitas, todas válidas, todas políticamente razonables, a corto plazo. Entonces no me vengas a contar la quimera de cómo vuelan las cometas si no tenemos viento. Entonces yo lo que digo es, me parece que la elección de sectores no debería ser tal, sino el consenso de criterios. Y una vez que tenés el consenso de criterios, frente a las recurrentes crisis que nosotros tenemos, como la que se avecina, me parece, la forma en que salís de la crisis prefigura los próximos 10, 15 años. Y es ahí donde esos consensos tienen que funcionar. Pongo un ejemplo. La salida de la crisis del 2008, 2007-2008, te matrizó los 10 años siguientes. Pero nosotros como sociedad en el 2007-2008, sin restricción de presupuesto, optamos por un modelo productivo que no cerró la brecha 15 años más tarde. Entonces, cuando se abren los fenómenos de crisis con todo lo socialmente doloroso que es, se abren las posibilidades de replantear los incentivos a futuro. Ahí es donde yo creo que más que sectores, vale, yo diría criterios consensuados. Bien. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por tus reflexiones, tus experiencias y bueno, agradecerte y un gusto como siempre charlar con vos. El gusto ha sido mío y además es una devolución a una sociedad que me formó. Un abrazo. Un abrazo para vos, espero verte pronto.